Yeah.
Hoy, el reverendo Óscar Galdona estará predicando el mensaje titulado Combate, parte 2, en el Tabernáculo de Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Voy a leerles entonces, para continuar este mensajito, el verso 12 del capítulo 6 de Efesios, donde dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Dios bendiga su palabra. Nuestro Padre, esperamos que ahora continúes con nosotros, bendiciéndonos, enviando tu palabra y ayudándonos, oh Dios, no solamente para entenderla y recibirla, sino que nos ayudes dándonos de tu espíritu para poner tu palabra por obra. Sujeta todo lo que puede contrariar este momento de predicación de tu palabra y danos victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Déjenme continuarle ahora. Creo que es un mensajito muy corto del profeta. Comencé esta mañana, por supuesto nos extendimos un poquito por causa de unas tantas verdades tan gloriosas que dice allí. Pero en verdad es muy cortico y voy a continuarlo aquí a ver si terminamos, ¿verdad? Entonces él decía, el profeta decía, recuerde, la primera decisión de Dios es la última que él toma. ¿Está claro? Porque Dios no puede mejorar sus decisiones. Dios, lo que él dice, eso es. Y lo dice una vez y ya queda establecido para siempre. Por eso llamamos balaamitas aquellos que, como Balaam, saben lo que Dios dice y están procurando, usted sabe, a ver de qué manera pueden salirse. No se puede. Si Dios ha dicho una cosa, quedémonos con eso. Ahora, si usted quiere que Dios le diga o le permita una cosa contraria a su palabra, él también lo sabe hacer. Amén. Si su corazón es recto, entonces Dios dirigirá su corazón a la palabra y de ahí usted no se va a salir. Pero si usted quiere torcer la situación, recuerde, Dios también le va a permitir que suceda eso. Pero usted no podrá reclamarle a Dios nada de eso, porque él ha dicho que su palabra es verdad. Y él dice: yo, el Señor, no me mudo. Amén. En él no hay sombra de variación. Él no puede cambiar. Así que si Dios dice una cosa ahora, no espere que él la vaya a mejorar simplemente, o a darle una vueltecita simplemente porque usted quiere hacerlo. No, Señor. Lo que Dios dice por primera vez, échele garra a eso y muera con eso. Amén. Ahora, eso es lo que la palabra de Dios enseña y eso es lo que el profeta enseña. Y él vino para traernos de nuevo a la palabra. Así que si Dios dice una cosa, eso es lo que nos vamos a quedar con ello. Y Dios nunca nos va a condenar por quedarnos al lado de lo que algo que él dice. Pero si le buscamos la vuelta, entonces la cosa se pone mala, ¿verdad? Quedémonos pues al lado de la palabra, porque ese es aquello con la cual Dios nos dio para que seamos fortificados. Decíamos también esta mañana que el profeta dice que el enemigo está estudiando también la estrategia nuestra con la palabra, exactamente eso. Él está estudiando, averiguar si estamos dispuestos a pisotear un poquito de la palabra, o a torcerla, o apartarla, o añadirle. Él está estudiando esa posición. Él está estudiando a ver si nosotros, qué parte de eso hacemos nosotros. Amén. Así que si nosotros podemos decir con el apóstol Pablo, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Recuerde que él tiene la misma libertad para ver y examinarnos y hasta probarnos, a ver hasta dónde estamos llegando con la palabra. Amén. Ahora, usted sabe que al Señor no lo podemos engañar, pero yo quiero decirle que mucha gente al diablo tampoco puede engañar. Usted viene aquí, ¿verdad? Y usted está haciendo el papel de que parece que es un creyente y canta y toda esta cosa. El diablo sabe si lo estás haciendo con sinceridad o si estás aquí por otra razón. ¿Usted no cree eso? Oh, sí, el diablo sabe, él sabe mirarte, él sabe lo que está pasando, ¿sí? Por eso es que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero gracias a Dios, la novia, él no se puede tragar eso.
No, no, la novia no es carne para el diablo, no, absolutamente. La novia es del Señor. Por eso es que tenemos que fortificarnos en la palabra de Dios, porque eso es lo único que vence al enemigo. Gracias a Dios por eso. Entonces, recuerde pues que él estará estudiando y dice, fíjese usted, cuando el diablo fue suelto de allá arriba y cayó a tierra, dice el profeta, él estudió tan perfectamente su plan y su estrategia, de manera que podía venir a Eva y lanzar contra ella todo el ataque que pudo. Y ese dice, y el ataque que le lanzó a Eva era que ella pudiera razonar la palabra. Amén. Saber razonar la palabra es procurar explicarla, procurar hallarle cierta vuelta o cierta cosa que nos puede agradar. Entonces dice el profeta, pero usted nunca debe razonar la palabra del Señor. Dios manda que usted la crea. Amén. Hay una diferencia muy grande ahora. Dios dice que va a quemar esta tierra y usted dice, oye, ¿por qué clase de candela, qué clase de fuego va a quemar esto si hay cemento y hay hierro y hay todo? Usted se pone a razonar y dice, no, eso no se puede quemar toda la tierra junta con tanta agua. Amén. Oh, sí, Dios lo dijo y va a ser. Él dijo que cuando llegara al tiempo, Juan, cuando vio los nuevos cielos y la nueva tierra, él dijo, y el mar ya no es. Amén. Eso significa entonces que Dios tiene tanto fuego que va a hacer que el agua se evapore como se evapora una olla ahí en la candela después de estar un buen rato, ¿verdad? Pone un poco de agua en la candela y está calentando en los biberones a los muchachos, pues mejor es que se cuide porque si la deja un buen rato ahí se seca la olla porque el agua se evapora. Ahora, ¿cómo será el fuego que Dios va a poner sobre esta tierra cuando dice que cuando Juan la vio dice, el mar ya no es? Ah, no me pregunte a mí cómo se explica, o no me pide a mí que explique eso, yo no sé. Yo puedo hacer secar una olla allá en la casa y quizás hasta un tamborcito grande, pero secar el mar yo no sabría hacerlo, pero Dios sí sabe. Y Dios dice que lo va a hacer, ¿y qué hace el creyente? Dice, amén. Amén. Ya ponerme a discutir con Dios cuando no hay nada que Él no pueda hacer. Dice, ninguna cosa es imposible para Dios. Así que dice el creyente, lo que hace es que cree la palabra solamente. Así que le dice, no procures explicarla, no procures hallarle una explicación a Dios, porque usted no puede explicar a Dios. Y Dios es la palabra, y esta palabra está hecha para solamente creerla. Y esa es nuestra fuerza, dice el profeta, simplemente acepte la palabra. Y cuando una palabra cae, dice, una simiente cae en el terreno propicio, dice, producirá de su misma naturaleza. Oyó eso bien, ¿verdad? Cuando una simiente cae en buen terreno, dice, entonces crece y se da de la misma naturaleza. Así que si su terreno está aparejado por el Señor y Dios pone la simiente de su palabra allí, usted va a dar palabra. ¿Y qué otra cosa queremos dar, verdad? ¿Usted siente que Dios ha inclinado su corazón a la palabra? ¿Usted siente que Dios lo ha sacado del mundo y lo ha inclinado hacia Él? Pues exactamente, si esa es su experiencia, usted no quiere inclinarse a ninguna otra parte, usted quiere inclinarse a Dios y más bien inclinarse de tal modo que sea como Juan, arrecostado al seno del Señor. Amén. Oh, Juan tuvo una dicha gloriosa de haberse recostado a la carne del Señor, pero nosotros tenemos una dicha mayor, a recostarnos a su palabra. Amén, que es la vida verdadera, bendito el nombre del Señor. Ahora dice el profeta, Eva se paró para razonar. Y usted sabe, dice, ella le citó la palabra diciéndole, sí, Dios dijo que no comiéramos de eso, porque el día que de él comamos, moriremos. El profeta dice, ¿sabe usted? Satán nunca estuvo en desacuerdo con ello. Le dijo, oh, ciertamente eso es correcto. Pero le dijo Satán, ¿sabes, Eva? Tú necesitas un poco de luz nueva. Tú necesitas nueva luz. Esa luz del Señor está bien, pero tú necesitas
nueva luz, nueva revelación. Ahí está la cosa. Amén. Dice, algo diferente de lo que Dios ha dicho. Y si lo haces, dice, mire, vas a ser más sabia, más astuta, y tus ojos se van a abrir. ¿Le estaría diciendo al diablo la verdad? Sí, se lo estaba diciendo. Y ella creyó eso que le dijo el diablo. Pero ella no sabía que eso vendría, amén, cuando ella desobedeciera la palabra. Amén. Sí, dice, conoceréis el bien y el mal. Conocieron el bien y el mal. Conocieron el bien sin poder hacerlo y el mal sin poder evitarlo. Amén. El diablo nunca nos dice el resultado final de nuestra, o la consecuencia final de nuestra, usted sabe, de nuestra fechoría y de nuestro mal. Le dice al ladrón, roba, roba porque vas a tener dinero. No le dice, mira, te pueden agarrar o te van a agarrar. No, él no le dice eso. Amén. No, él no le dice eso. Él lo que hace es que, usted sabe, lo anima en la dirección de la cual esa persona tiene su dirección. Amén. Usted tiene una dirección usted está dirigido en cierto aspecto de la vida. El diablo procura alimentar eso sin decirle que eso va a cosechar sus malas consecuencias. Así que le dijo a Eva, mira, vas a ser más sabia, vas a conocer, vas a tener más luz. Tú vas a conocer lo que es bueno y lo que es malo. Tú vas a ser sabia. Es algo nuevo, una revelación nueva. ¿No se le parece esto mucho al día de hoy? ¿Verdad que sí? Hay mucha gente que quiere ir por la revelación, por el conocimiento. El conocimiento no salva. Amén. Lo que salva es el arrepentimiento y la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Así que le dijo eso. Y usted sabe, yo digo, bueno, Dios dijo que íbamos a morir si hiciéramos eso. Él le dijo, ah, ciertamente no, tú no vas a morir. Pero usted sabe, el profeta dice, Dios dijo que iban a morir y asunto arreglado. Amén. Aleluya. Recuerde lo que Dios dice, eso es el asunto arreglado. Todo lo que te pueden decir, adornar la palabra y esto y aquello, eso no sirve. Usted se sale de la palabra, entra la muerte. Recuerda, el profeta vino para volvernos a traer a la palabra. Y todo lo que le puedan enseñar a usted, si no está en armonía con esta palabra, pues entonces el profeta no lo trajo usted a la palabra. O sea que eso que están procurando decir que es del profeta, no puede ser, porque él había de restaurarnos a la fe de los padres. Amén. Cuando íbamos a decir esto y aquello, orando en esto y aquel nombre, la Biblia dice, todo lo que hiciereis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Usted y yo, mientras estemos en esta tierra, no podemos tomar otro nombre sino el nombre del Señor Jesucristo. Usted toma otro nombre y estará pisoteando la palabra, porque dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. No tenemos otro nombre que hacerlo, amén, sino el nombre del Señor Jesucristo. ¿Usted lo cree? Amén. Así que alguna gente está como esta, como dice el profeta que le dijo el diablo a Eva, ah, tú necesitas un poco de luz nueva. No, no, la novia no necesita luz nueva, ya tiene la luz del mundo. Amén. Está siguiendo aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Nosotros seguimos la luz de la vida, que es la luz de la palabra. Amén. La que dijo en el principio, sea la luz. Amén. Así que dice, ya sabe, cuando Dios dice que una cosa va a suceder, dice, eso arregle el asunto. Así que mejor será que se quede al lado de la palabra de Dios. Eso dice, eso que hizo Eva, dice, rompió esa lucha, rompió esa contienda y trajo a toda la raza humana, dice, la tiró a la muerte porque Eva escuchó un razonamiento en contra de la palabra del Señor. El profeta dice, es una vergüenza que ella haya hecho eso, dice, pero ya es una cosa pasada, ya está hecho. Ahora, dice, sin embargo, Dios sigue fortificándonos.
Amén. Dios sigue fortificándonos y ese eslabón, dice, fue reparado por el Señor Jesucristo. ¿A usted lo cree? Ese eslabón fue reparado por el Señor Jesucristo. Y ahora sabemos que Dios nos ha dado la mejor defensa. Simplemente confíe en su palabra. Ahora, ¿usted ve cómo este mensajito nos está llevando la palabra? Él dijo que la defensa más grande, la contienda que podamos tener con el diablo, solamente podemos vencerla cuando usamos la palabra. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ojalá pudiéramos llegar a esa verdad. Amén. Si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. Entonces quiere decir que sus acciones tienen que ser medidas. Usted no tiene que hablar citando la escritura, pero lo que usted habla tiene que estar en armonía con la palabra. Eso es lo que quiere decir. Entonces estaremos en armonía con Dios y su palabra estará en nosotros. Amén. Así que simplemente confíe en la palabra. Aleluya. Ahora dice el profeta, hay mucha gente que dice que no hay diablo. Y dicen más, dicen que el diablo no es más que un simple pensamiento. Hay quienes creen que el Espíritu Santo es un buen pensamiento y el diablo es un mal pensamiento. Qué manera tan fácil, ¿verdad? Amén. Ellos dicen que hay gente que cree eso, creen que el Espíritu Santo es un buen pensamiento y el diablo es un mal pensamiento. Pero el profeta dice, si usted nota cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, habla de un, como digamos, se dice en un pronombre personal, dice cuando Él viniere. Amén. Dice cuando Él, una persona, la persona viniere, la persona del Espíritu Santo, entonces dice, está hablando de una persona. Y dice, cuando la Biblia habla del diablo, dice, está hablando de una persona también. Amén. Y cuando habla de los demonios, dice, los demonios son personas, son demonios y vienen en muchas maneras. Y hay mucha gente pues que cree esa idea de que son simplemente pensamientos. Hace algún tiempo, dice, un hombre estaba argumentando conmigo y él me decía, usted sabe una cosa, usted simplemente fija la mente de esa gente a algo y usted luego le dice lo que es simplemente un cambio de pensamiento. O sea que le estaban diciendo a la gente, o al hermano Branham, que él cambiaba el pensamiento de la gente y les hacía hacer lo que él decía. Dice, me encontré con esa misma cosa cuando estaba en la India. Usted dice, usted sabe, allí me encontré con una cantidad de hombres religiosos, muy santos, y quizás la audiencia más grande de la cual pude ver gente de pie. Casi 500,000 de personas estaban paradas en esa gran reunión allí en la India. Y dice, yo capté ese pensamiento que vino de la audiencia por el Espíritu Santo. Amén. Y usted sabe, dice, llamaba a la gente y le decía algunas cosas y yo podía captar a esos hombres de la India, esos hombres santos, y me decían que yo estaba leyéndole la mente a la gente. Así que por unos minutos, dice, 5 o 6 personas pasaron por la línea de oración. Y luego vino un hombre completamente ciego. Sus ojos estaban blancos, dice, como mi camisa. Amén. Alguna persona con los ojos ciegos o que no ve bien, esto es un buen momento para que pueda creer. Dice, sus ojos eran blancos como ver mi camisa. Y yo entonces dije, aquí está un hombre ciego, cualquiera puede ver que es así. Y él dijo, si yo pudiera ayudarle, yo lo haría. Pero la única manera en la cual yo pudiera hacerlo es por un don, quizás hacer algo que le diera a él ese pensamiento y Dios entonces lo sanaría. Dice, él ciertamente sabría lo que iba a hacer. Así que mirando al hombre dijo, ahora, él es un hombre que le ha estado rindiendo culto al sol. Ha estado ciego por 20 años. Y cuando el intérprete dijo eso, ellos dijeron que era verdad, que Dios había comenzado a revelarle la condición de este hombre ciego. Era uno de esos que acostumbraba a mirar el sol, ¿eh?, y a rendirle culto al sol, y lo hizo tanto que hacía 20 años que ya no veía ya, los ojos se lo había quemado el sol. Amén. Ahora dice él, ¿ve usted?
dice, él está ciego por 20 años. Y entonces el intérprete lo dijo y dijeron, era correcto. Dice, además es un hombre casado. Su esposa es una damita así pequeñita. Tiene dos hijos, uno de 7 años y uno de 9. Y él estaba ahí discerniéndole la verdad y la gente admitía que estaba diciendo la verdad. Y luego dice, llamó, le dio el nombre de los dos muchachitos. Ajá. Dice, luego ahí en la audiencia, algunos comenzaron a decir en sí mismos, eso es una cosa mental, eso está leyendo en la mente, es algo psíquico. Dice, cuando yo pude sentir esos pensamientos que me venían, entonces yo dije, ay Señor, si tan solo tú me ayudaras ahora. ¿Ah? Necesito tu ayuda, Señor, esta gente está procurando decir que esto que tú estás haciendo, conectándolo con telepatía y esas cosas, y tú sabes, Señor, que no es así. Yo les he dado la escritura que Jesús no hizo nada al menos que el Padre se lo mostrara. Amén. Aleluya. Entonces volteé a ver al hombre y lo dice, enseguida, cuando yo empezaba a decirle en mi corazón eso al Señor, dice, lo vi en una visión a él, a este hombre, con los ojos claritos y viendo. Ah, entonces dije para mí, Señor, este es el momento ahora. Entonces le dije, este hombre ha estado rindiéndole culto al sol y ahora está ciego. Ahora aquí hay, dice, hay varios tipos de religiones, los Jains, Buda, los Shiites, usted sabe, una cantidad de los mahometanos y un grupo grande, dice, ahora ve este hombre, él quiere recibir su vista. Usted me dice que él ha estado rindiéndole culto a la criatura antes que el creador. Eso está bien, pero aquí estamos esta noche, dice. Y yo, dice, hoy fui entretenido en el templo de Jain, a donde 17 diferentes líderes en sus religiones vinieron a entrevistarme, y cada uno de ellos estaba en contra de Cristo. Ahora, si Cristo está tan equivocado, este hombre quiere estar recto, y sin duda que el Dios de la creación lo puede hacer. El que hizo el mundo sería el único quien puede darle la vista a este hombre. Él dijo, ¿no es eso razonable? Y dije, ahora, si alguno de ustedes, aquí están los mahometanos en sus religiones, ahí están sus sacerdotes, ahora si ustedes quieren, vengan acá ahora y denle la vista a este hombre. Y si ustedes, mahometanos, le dan la vista a este hombre, yo me convierto en un mahometano. Tremendo reto. La gente no sabe por las que pasó este profeta, ¿verdad? Amén. Pero ves un testimonio que él dejó entre miles de hindúes, y lo mismo pasó también en el África, usted sabe, ¿no? Entonces él sigue contando aquí porque con esto él termina su mensajito. Y entonces él dice, si ustedes entonces, los sacerdotes mahometanos, viendo que este hombre tiene esta necesidad y él quiere ver si ustedes lo sanan, yo me convierto al mahometismo. Oh, dice él, ahí había un silencio. Amén. Dice, deje que el Dios que lo hizo, el Dios que está en alguna parte, dice, porque no podemos tener una creación sin tener un creador. Amén. Entonces el creador puede crearle de nuevo los ojos. Aleluya. Y ha estado ciego por 20 años mirando el sol, creyendo que iría al cielo haciendo eso. El hombre lo hizo ignorantemente. Entonces me volteé hacia los budistas y le dijo, ¿qué harían ustedes, los sacerdotes budistas? Lo único que ustedes harían sería cambiar la manera de pensar de este hombre. Ustedes le dirían, tú te equivocaste, hiciste mal, no debieras haber estado mirando el sol. Ellos hasta le rinden culto a sus seres antepasados. Entonces yo le dije, bueno, quizá ustedes puedan afirmar que estaba equivocado, pero ¿qué harían ustedes? ¿Simplemente cambiarle su manera de pensar? ¿Qué harían los mahometanos? ¿Cambiar su manera de pensar? ¿Los Shiites, los Jains y los demás? ¿Qué harían?
ustedes simplemente le cambiarían su manera de pensar. Usted entiende lo que le quiere decir, ¿verdad? Dice, ¿qué le diría? Bueno, mira, no debiste haber hecho eso, hiciste mal, vamos a procurar hacer otra cosa, pero nunca ni siquiera darle esperanza de que pudiera ser sanado. Amén. ¿No es eso lo que hacen hoy? Amén. Él dijo, allá en los Estados Unidos tenemos la misma cosa, dice el profeta. Los metodistas quieren que todos los bautistas sean metodistas. Los pentecostales quieren que todos los metodistas sean pentecostales. ¿Qué es lo que están procurando hacer? Lo mismo que ustedes quieren hacer aquí, simplemente cambiar de pensamiento. Amén. Oh, hermano, busque cualquier religión a donde no hay conversión a la palabra. ¿Me oye? ¿Me oyó eso bien, verdad? Conversión a la palabra. No conversión a una denominación, se llame o no se llame cristiana. Usted se convierte a la denominación bautista o metodista o pentecostal. Usted se convierte a lo que ellos creen. Amén. Pero cuando usted se convierte a la palabra. Amén. Usted me dice, bueno, pero ellos no predican la palabra. Si la predicaran completamente, estarían junto con nosotros o nosotros estaríamos con ellos. Amén. Amén. Ahí está. Así que necesitamos estar 100% al lado de la palabra. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Así que hoy día el profeta dice, la gente lo que hace es hacer prosélitos. Y si usted se acerca por allá a un grupito de gente que cree de esta manera, usted sabe, entonces lo que quieren es simplemente cambiarle el pensamiento, y de la noche a la mañana usted dejó de ser A para ser B, o dejó de ser B para ser C. ¿Pero qué le importa al diablo que usted tenga todas las religiones que tenga? Si usted no tiene vida, usted no se va a levantar. Usted será una semilla que se va a pudrir en el suelo, pero usted no va a levantarse, usted no va a dar tallo, ni fruto, ni nada. Nosotros queremos ser simiente con vida, que cuando seamos sembrados, no hay cementerio, no hay fosa, no hay nada que nos pueda retener. Nos levantaremos con él. Amén. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Ah, entonces el profeta dice, es simplemente un cambio de pensamiento, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de Dios el Creador. Aleluya. Y yo dije, ciertamente el Creador hablará, o hablaría. Y yo dije, bueno, dice el profeta, yo no hubiera dicho estas cosas si no hubiera sido porque Dios me mostró una visión que iba a sanar a este hombre. Amén. Que usted sabe, el profeta no presumía, él cuando decía, hablaba la verdad. Así que los estaba retando, porque Dios le daba el derecho a retarlos. Porque ya Dios le mostró una visión a donde ese hombre iba a ser sanado, no por el poder de los budistas ni por los mahometanos, sino por el poder de Dios. Así que lo retó allí y le dijo, bueno, él dijo estas palabras, dice, yo por supuesto no le hubiera dicho eso a menos que no hubiera visto la visión, pero yo le dije, ahora, si el que es Dios, amén, el que es Dios sea Dios y ese Dios le dé la vista. Entonces dijo, yo reto a ustedes los sacerdotes de Raja y todos los hombres santos o quien sea, vengan aquí arriba y dice, y entonces denle la vista y yo seguiré su filosofía y yo me haré un convertido de ustedes. O dice, en mi vida había visto un grupo de gente más calladita. Se quedaron quietecita, nadie habló. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué se quedaron tan calladitos? Dice él. ¿Qué les pasó? 17 representantes de 17 diferentes religiones, esa mañana lo tuvieron y hablaron con él, y quisieron mostrarle cómo Jesús y Cristo no era nada, este sí que este y este que aquel, y él pasó toda la mañana oyéndolos. ¿Usted sabe? Amén. Aleluya. Entonces, él le dijo después que, bueno, oyeron, o tuvo todo con ellos, él le dijo, bueno, yo he estado todo este tiempo con ustedes, no sé si fueron 3 o 4 horas, cada uno de ellos por intérprete diciéndole todo lo que ellos creían, a ver si lo convertían. Amén. Entonces le dijo, bueno, yo he estado todo el tiempo con ustedes, así que yo los voy a invitar para que esta noche vayan a oír lo que yo tengo que decir de Jesús. Como lo tenía el Señor todo preparado.
Así que cuando estaban allí y estaba este hombre ciego, él lo retó para que vinieran y sanaran a este hombre. Si su religión era verdadera, debiera tener poder para sanar. Y debiera ser una religión respaldada por el Creador, el único que podía sanar a este hombre. Pero se quedaron quietecitos. Entonces le dijo, ¿qué grupo tan quietecito se han convertido ustedes? Y dice, la razón es porque ustedes no pueden sanar a este hombre. Y él dijo, ni yo tampoco, dijo el hermano Brano. A ver, ni ustedes lo pueden sanar, ni yo tampoco. Pero dice el Dios del cielo, que levantó a su Hijo Jesucristo, del cual yo soy su siervo, dice él, me ha mostrado una visión que este hombre recibirá la vista. Ahora dijo él, si eso no es la verdad, dice, entonces échenme de este país de la India. Pero si llega a suceder la verdad que le estoy diciendo, entonces cada uno de ustedes debe su vida al Señor Jesucristo. Y él dijo, yo quisiera preguntarles a ustedes en esta hora, ¿cuántos de ustedes, amén, si este hombre recibe la vista, cuántos de ustedes quieren dar su vida al Señor Jesucristo? Amén. Él dijo, ve usted, sus sacerdotes, sus líderes religiosos, ninguno quiere subir aquí. Dice, ¿por qué no vienen? Si le han dicho que su religión es tan grande y tan poderosa, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no viene alguien y dice algo? Nadie ha venido. Entonces ustedes, gente allá, si ustedes ven a este hombre que Dios le sana, ¿aceptarán al Señor? Dice, cuando estaba diciendo eso, saltó un médico a la plataforma, cogió el hombre y lo examinó, y le dijo a la gente, totalmente ciego. A él no lo llamó. Fíjese cómo Dios obra. Un médico de ellos mismos, seguramente con la curiosidad, saltó arriba y le vio los ojos y le dijo a la audiencia, está totalmente ciego. Y yo le dije, ciertamente está ciego. Amén. Entonces yo le dije, si Dios le da la vista, ¿cuántos de ustedes servirán al Señor? Oh, dice hermano, cuando yo dije eso, dice el profeta, era como un mar de manos levantadas por todo el lugar. Amén. Oh, dice, tan lejos como podía ver, veía esas manos por allá. Entonces dice, me volteé hacia el hombre y dije, Señor Jesús, déjate conocer hoy que tú eres Dios. No dije más, dice él, y el hombre me agarró por el cuello y comenzó a decir, veo, veo, veo. Amén. Ahí dice que el alcalde de la ciudad estaba sentado en la plataforma y corrió donde estaba y le dijo, veo, veo, veo. Amén. Dice, ¿qué fue eso? El poder de Dios. Dios es Dios y Satán es Satán. Amén. Si tú no crees en un diablo, dice, cuando yo comencé, oh, cada vez que iba, tropezaba con él. Dice, pero ahora sé mejor, tengo que pelear con él cada día. Así que yo sé que hay un diablo y tú tienes que estar entrenado para encontrarte con él. Y dice, no entrenado en psicología ni en educación. ¿Está oyendo eso? No en psicología, ni en educación, ni 3 grados de bachiller y 4 de doctorado y esa parte de cosas. Eso tiene su lugar, pero con eso tú no vas a vencer al diablo. Amén. Amén. No, no, eso tiene su lugar. No, para que tú puedas vencer al enemigo, tú tienes que estar entrenado en la palabra de Dios. Amén. ¿No ves que el diablo le vino al Señor y le dijo, si tú eres, porque él no lo creía, si tú eres, haz que estas piedras se conviertan en pan? El Señor le respondió, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay gente muy preocupada hoy por el pan de la carne, el pan del cuerpo, ¿verdad? El alimento para allá y para acá, lo mejor, y están descuidando la vida espiritual. Amén. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que el creyente de verdadero estará primero al lado del Señor,
y lo que ven viene atrás, como decimos en Croyo, que arre, ¿verdad que sí? Amén. Así que el profeta dice, no he entrenado en educación ni en esas cosas, sino entrenado en el Espíritu Santo, el poder de Dios en su palabra para hacerla manifiesta. Así que conozca a su enemigo, porque qué cosa tan cruel es él. Oh, el diablo no tiene ni una chispa de bueno. Yo creo que si decimos que Dios es 100% bueno, él es 100% malo. Y cuando la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, crea que la Biblia dice la verdad. Usted se me lo descuida, hermano, y te va a tirar un tarnacazo de eso. Y usted sabe, él deja su huella muy dura. Así que échele garra a la palabra del Señor, conozca las maquinaciones del enemigo, mire por dónde se viene, y entonces, con la ayuda del Señor, con el Espíritu y con la palabra, recuerde, es lo único que le puede dar a usted victoria. Amén. Dice, Noé tuvo una experiencia. Aleluya. Y él sabía lo que Dios le había dicho. Dios le dijo que iba a llover. Y por supuesto, la contienda, la lucha, estaba entre la ciencia y la palabra de Dios. La ciencia decía, no puede llover. Dios dijo, sí va a llover. Amén. ¿Y qué pasa? Hoy, dice el profeta, estamos en la misma cosa. La misma cosa sucede hoy. Hay diablos, hay demonios, hay de todo, dice. Pero también hay un Jesús que dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Y él dio a su iglesia esa autoridad para hacerlo. Amén. Echando los demonios en su nombre. ¿Usted cree que eso es verdad? Como yo le decía en estos días atrás, usted no puede rogar al diablo que se vaya. Usted tiene que echarlo. Amén. Es como, ¿sabe? Como un perro de esos que lo que quiere es estar ahí. Usted no puede decir, mira, perrito, vete. No, usted tiene que echarlo. Amén. En mi nombre, ¿qué dice? ¿Le rogamos al diablo que se vaya? En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Así que ahí está la contienda. Tenemos al diablo que está por delante. Y aquí está el creyente, la novia, con el Espíritu del Señor y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Entonces dice el profeta, póngase al lado de la palabra, aprenda a blandir la espada, y Dios le va a dar victoria. Porque la palabra dice, Él hace que siempre triunfemos. Él no dice que vamos a triunfar de vez en cuando. Eso es lo que el diablo le gustaría que usted creyera, para que él de vez en cuando le dé a usted su buen tequichazo. Pero usted tiene que vencer siempre. Él hace que siempre triunfemos. Y en medio del problema y en medio de la angustia más grande, recuerde, el triunfo puede estar muy cerquita. ¿Verdad que sí? Oh, el diablo viene y lanza todo lo que puede ya para mostrarnos que ya no hay oportunidad. Como la persona que se está ahogando, ese es el momento cuando Dios va a venir a la escena. Que cuando el enemigo venga como río, dice la Escritura, Dios levantará, el Espíritu levantará bandera contra él. Amén. Entonces dice el profeta, la misma cosa sucede hoy. Dice, hay diablos, pero Jesús los echó fuera, ha dado esa autoridad a la iglesia, y dice, en una ocasión, él echó fuera 7 demonios de una hermosa mujer. Usted sabe de quién está hablando, de la Magdalena, ¿verdad? Amén. Dice, pero él dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces, ¿qué hace? Se busca consigo 7 otros demonios, espíritus peores que él. Dice, eso llega a mostrarle a usted que si una persona es limpiado de estos demonios, eso significa que algo estaba en él y que ese algo salió de él. A ver si capta esta verdad ahora importante. Amén. Quizás usted no pudo ver cuando el diablo salió de usted que era un fumador, que era un bebedor, que era un adúltero, que era un fornicario. Quizás usted no pudo verlo, pero usted lo tenía por dentro. Amén. Entonces fíjese lo que dice él. Cuando este espíritu sale del hombre, dice, eso prueba que había algo en usted que salió de usted. Un diablo ha salido. Cuando el diablo se mueve, eso le da a Dios la oportunidad para él entrar.
Amén. Amén. Esta es la etapa, ¿ve? ¿Ve? Aquí Dios viene y le, usted sabe, lo salva a usted. Y aquí Él lo limpia. Entonces todos esos diablos que estaban aquí, que le hacían hacer todas esas cosas malas, se van y queda la casa barrida, adornada, limpia, pero todavía no está ocupada. Amén. Ah, debe mostrarle aquí lo que dice el profeta ahora. Cuando los demonios salen, eso le da a Dios la oportunidad para Él entrar. Así que dice, no se quede allí. Deje que el Espíritu Santo entre, o sea, llega a esta etapa. Aleluya. Amén. Deje que el Espíritu Santo entre, no se quede ahí. Si usted tan solo se arrepiente de sus pecados y no sigue adelante en el camino que debe, entonces usted puede llegar a ser peor que antes. Son palabras del profeta. Por eso en estos días Dios nos está dirigiendo aquí a que busquemos la presencia del Espíritu Santo y seamos llenos del Espíritu. El apóstol dice ser lleno de Espíritu. El profeta dice no se quede en ninguna de estas etapas, llegue hasta la etapa final, porque esta es la etapa que da al creyente descanso, seguridad. Él sabe que ya está rumbo al cielo, que Dios mora en él, que él no se puede perder, porque Dios no se puede perder y Dios está morando en él. Dios lo ha sellado, tiene el pase por dentro, tiene el soldadito por dentro, es guiado por él. Bendito el Señor. Amén. Aleluya. Así que dice, tome el lugar que Satán antes ocupaba y vivía y llénelo con el Espíritu Santo de Dios. Entonces usted tendrá la fuerza de la palabra de Dios en usted manifestada y echará fuera demonios. Ah, dice, la contienda estará ahí. Pero recuerde, las luces del atardecer están brillando y el Espíritu Santo de Dios se hace presente. Amén. Oh, dice, salgamos hoy en el poder de su resurrección. Él predicó este mensaje un 31 de diciembre del 62, cuando ya estaba rumbo a Arizona para recibir, usted sabe, la revelación de los sellos. Y él dice, ya estaba para sonar los pitos y las sirenas. Dice, salgamos en el poder de su resurrección. Salgamos en el nombre de Jesucristo, dice, con su bandera levantada en alto, con la fe en su palabra, con la armadura de Dios, dispuestos a manejar, a blandir ese espada filo, con el todo lo que nos corresponde, aleluya. Dice, con el escudo lleno de la armadura de Dios para encontrarnos con el enemigo, porque él se está haciendo cada día más fuerte y más poderoso. Amén. Aleluya. Dice, aunque el enemigo venga como río, recuerde, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Oh, hemos llegado al final de todos los tiempos. Los misterios de Dios ya están completados, confirmados delante de nosotros, y estamos buscando hallar más fuerza. Estamos procurando hallar fuerza de rapto. Aleluya. Esa fuerza que ha de raptar la iglesia y llevarla a la gloria. Dice, tenemos que tener eso. Amén. Y ahora abrimos este año, dice, con un reto, como aquellos siervos del Dios viviente, y como Sadrach, Mesach y Abednego de la antigüedad, no nos vamos a inclinar ante el diablo, ni el mundo, ni nada. Amén. No vamos a tomar lo que antes tomábamos, aleluya, y de lo cual hemos hablado, sino que vamos a marchar hacia adelante, venciendo en esta batalla. Amén. Oh, dice, espere como David, hasta que usted sienta el estruendo que viene por la copa de los morales. Aleluya. Amén. Usted sabe que David en una ocasión le dijo al Señor, Señor, iré a pelear con los filisteos. Y el Señor le dijo, sí, anda. Y cuando oigas el estruendo que viene por la copa de los morales, ese es el tiempo de salir. Aleluya. Usted me oyó, ¿verdad? Amén. Oh, hermanos, hoy no estamos haciendo nada. Pero deje que baje ese estruendo. Y la novia sienta ese estruendo que baja. Y por la copa de los morales se empiece a sentir. Aleluya. La novia saldrá en el poder de la resurrección. Aleluya, bendito el nombre del Señor.
Oh, él sabía entonces que Dios iba delante de él y que él no podía perder ninguna batalla, porque ese estruendo era Dios mismo que iba delante de él. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso lo que estamos esperando? Oh, esperando el estruendo del cielo, aleluya. Ese momento preciso cuando Dios en su gracia y su misericordia va a venir sobre la novia en una promesa que Él nos ha dado. Lo que les he contado en este día de lo que vimos allá en los pastores, de lo que oímos, de los testimonios ahí presentes, oh hermano, es una señal de Dios en su misericordia mostrando al pueblo como Él es cumplidor de su palabra. Como ahora es el tiempo cuando ya nuestra fe va subiendo más allá de la sanidad divina, ¿verdad que sí? ¿Amén? Sí, ya vamos subiendo, hermano. Y teníamos en alguna parte que comenzar. Y si hemos comenzado allí ahora, recuerde las palabras del Señor. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. ¡Aleluya! Hasta el día de Jesucristo. Cuando el Señor venga, encontrará una novia que ha creído la palabra, que ha apartado toda cosa que puede rodearle y está creyendo únicamente la palabra del Señor. Hay que atesorarla entonces en nuestro corazón. No podemos jugar con la palabra en una hora como esta. Amén. Oh hermanos, ha llegado el tiempo donde nuestra vida toda hora tiene que estar puesta sobre esta palabra, porque es la única salvación y la única defensa, la única victoria es la palabra del Señor. La palabra de Dios no la puede vencer ni diablo, ni demonio, absolutamente nadie puede vencer la palabra. Y si Dios nos la ha dado, oh, ¿por qué la vamos a rechazar? ¿Por qué va usted a querer defenderse con otra cosa cuando usted se puede defender con la palabra? ¡Viva la palabra! ¡Téngala en la boca! ¡Háblela en toda ocasión! ¡Créala en su alma! Y marcha adelante y la palabra hará lo que ella ha prometido. Amén. Entonces, si Dios nos ha dado la defensa, esta novia, dijo el profeta, esta novia no va a caer como Eva. ¿Por qué? Porque esta novia tiene la luz de la plenitud de la palabra. Eva tenía la luz de la palabra, pero el diablo le dijo, mira, tú necesitas más luz. Pero la novia en esta edad no necesita más luz que la que ya ha sido dada. La novia no se va a meter a escudriñar y averiguar y decir, a mí me parece que dice esto, y esto yo creo que dice esto, porque si usted anda buscando esto, usted seguramente va a conseguir esto. Pero la novia anda buscando la dirección del Señor. La novia anda buscando la voluntad de Dios. La novia no quiere otra cosa sino lo que Dios ha dado. Y si Dios envió profeta, no es para que nos guíe para allá o para acá. El propósito de él era volvernos, como decía hace rato, a traernos de nuevo a la palabra. Y si hay alguna cosa que no está en la palabra, mi hermanito, el profeta dice, apártate de ella. Porque eso fue lo que pasó con Eva. ¿Ves? El diablo, ella le dijo, sí, Dios ha dicho que si comemos de eso vamos a morir. Dijo, ah, no. Tú sabes que Dios es bueno. Tú sabes que Dios ha dicho, busca revelación, busca revelación. Amén. Sí, Dios dijo, busca revelación. ¿Pero cuál revelación? La revelación para creer a lo que Dios ha dicho. Usted tiene que tener revelación para eso. ¿Usted se imagina cuánta gente en esta ciudad y en el mundo entero tienen la Biblia y la leen? ¡Millones! ¿Pero qué pasa? No tienen revelación para creer lo que la Biblia dice. ¡Amén! Y oímos decir, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y hay gente que dice que cree la Biblia y está procurando halagar a Dios haciendo esto y haciendo aquello. Esa persona no cree la Biblia. Usted no puede hacer nada para ser limpiado de su pecado. Usted no puede hacer nada para ser salvo. Todo fue hecho ya. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Creer que ya Él murió por usted. Eso es revelación. Amén. Pero cuando usted empieza a buscar la vuelta, usted sabe que hay mucha gente en estos días con estas religiones hindúes y esas religiones, usted sabe, místicas hoy y estas cosas. Dicen, sí, Jesús fue un buen hombre, pero Él no murió. Lo que le dieron fue una hierba parecida a la marihuana y estas cosas. Y cuando se la dieron, él se durmió en la cruz. ¿Ve? Entonces dice, cuando bajó de la cruz, creyeron que estaba muerto, pero lo enterraron. Y el frescor de la noche lo despertó. Entonces vinieron los discípulos verdaderos de él, lo tomaron y se lo llevaron ese Cristo en clenque por allá. Se lo llevaron para allá, para la India.
y allá estuvo y nunca más se oyó de él y por allá murió. ¿A quién le van a meter ese cuento? Si Cristo no resucitó, en vano y más miserables que todos somos nosotros, porque estamos diciendo una mentira que Dios no le resucitó. Pero Pablo, cuando levanta ese argumento, dice: Cristo ha resucitado de la muerte. Amén. Y hoy día usted encuentra a la gente procurando meterle esas mochas a la gente. ¿Quién va a estar creyendo eso? Lo creerá uno que no conoce la Escritura. Pero si usted conoce la Escritura, usted dice: mira, la Biblia dice que él murió y resucitó. Estaba escrito de él que él llevaría, iba a morir entre dos ladrones, y su sepultura iba a ser con los ricos. Amén. Amén. Sí, que iba a ser lanzado y todo, que le iban a dar en su sed, le iban a dar vinagre. Todo eso está dicho. Y también decía el Salmo: no dejaré su alma en el infierno. ¿Sabe usted que por lo visto, dentro de tantos versos en la Escritura, ese era el único versículo en la cual Dios decía que iba a resucitar? Y estaba tan encubierto que el diablo lo mató, o al menos le dio muerte. Amén. ¿Usted entiende eso, verdad? Él entregó su vida, y la muerte es del diablo, y por eso él permitió que la muerte lo agarrara y le mordiera el calcañar. Pero con esa mordida el calcañar le dio el tequillazo por la mera cabeza al diablo. Amén. Amén. Y entonces, como no, nadie sabía eso de resurrección. ¿Quién va a saber? Nadie pensaba en eso. Job decía: si el hombre muriere, volverá a vivir. Pero Dios no le respondió a Job. Así que el diablo hizo todo lo que quiso hacer. Y Judas, usted sabe, todo hicieron porque Dios tenía encubierto la resurrección. Amén. Aleluya. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados. Pero gloria a Dios, Él resucitó. Ah, es el pensamiento de que por allá. No, no, no. Él murió y resucitó, se levantó glorioso. Aleluya. Y por cuanto yo vivo, dijo Él, vosotros también viviréis. Esa es nuestra esperanza. Amén. Y en estos días estamos confiados y creyendo que el Dios de la gloria va a cumplir su palabra. Y un día de esto los cielos van a abrirse. ¿Usted lo cree? Amén. Y esta palabra que Dios nos ha dado, bendito el nombre del Señor, se va a cumplir. Así que la novia, hermano y hermana, échele garra a la vida. No la suelte por nada. Amén. No acepte lo que le puede decir nadie. Dios dice eso. Amén. Más nada. Aleluya. Lo que Dios ha dicho, de eso nos agarramos. Y Dios no nos va a imputar pecado por haber agarrado a su palabra. Pero si Dios nos ha dicho algo y empezamos a buscar en la vuelta, ahí sí, porque llegamos a ser balaamita. Y la novia no es balaamita. La novia cree toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos bendiga esta noche, hermanos. Así que recuerda las palabras del profeta. Estamos en una contienda día y noche. Él dice: aparéjese, prepárese, tome toda la armadura, porque se encontrará con el diablo, quiera o no quiera. Amén. Así que si Dios lo ha dicho, el profeta lo ha dicho, y es verdad, así es, entonces mejor es que nos preparemos en la palabra del Señor, sepamos cómo blandir esa espada y tener victoria. ¿Cuánto lo cree? ¿Cree que Dios nos dará victoria? ¿Cree que Dios le dará victoria a usted? Gracias al Señor, crea que Dios cumplirá su palabra. Cle su cabeza y vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias en esta noche por estas palabritas, oh Dios, dadas por tu siervo, el profeta de la edad. Te damos gracias, Señor, por el consejo y la amonestación de aparejarnos para esa gran batalla. Oh, aleluya. Pero gracias, Señor, porque tu promesa es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ayúdanos en estos días cuando hay tanta maldad, tanto pecado, tanto engaño. Ayúdanos a firmarnos en la defensa que nos has dado. Esta palabra, Dios, tú nos la has dado para que sirva de escudo a nuestro derredor, para que sirva, oh Dios, en las manos de tu pueblo, como el arma, oh Dios, ofensiva y defensiva, con la cual siempre podemos vencer al enemigo. Tómanos pues de la mano y ayúdanos y guía nuestros pasos, para que todo el tiempo, día y noche, la meditación de esta tu palabra que nos da victoria sea sobre nuestro corazón. Bendícenos ahora, Padre nuestro,
bendice a tu pueblo al regresar a nuestros hogares. Tu cuidado sea con nosotros en todo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje fue predicado el día 22 de febrero del año 1976. Esperamos sea una revelación viva para usted.